Señoras y señores, hoy os traigo una superventas, una carabina increíblemente divertida y un arma de juego. Así que si queréis saber de qué se trata, pasad, estáis en vuestra casa, bienvenidos a Carabinas y Visores. Queridos carabineros, Hoy os traigo una carabina que me estáis reclamando, pero lógicamente las cosas tienen su proceso y por fin ha llegado. Se trata de la T-Rex, el modelo rifle, que para mí, eh, junto con su hermana, la Bullpup, son muy vendidas, pero totalmente diferentes. Y aquí es donde entro a explicaros la diferencia, o por lo menos lo que a mí eh, me parece. Así que bueno, voy a proceder a desembalar esta caja que está bastante bien presentada, suficientemente para su transporte, y aparte con un, unos anclajes muy óptimos de corcho que nos van a hacer que la carabina nos llegue en perfecto estado. Así que voy a desembalarla, le quitaremos los corchitos, vamos a coger los accesorios que vienen con ella, incluido el cargador, manual de usuario, y... Los accesorios. Dejamos los corchitos y la caja la vamos a guardar, a quitar del medio. Con la carabina nos es suficiente. Voy a ver qué os puedo explicar después del uso que la hemos estado dando, qué os puedo explicar y aportar sobre esta buena carabina. Se trata de una carabina de un precio muy económico. Actualmente... Eh, a final de 2024 la tenéis a 289 euros. Ya sabéis que en Carabina Visores siempre hay un poquito más, ¿vale? Cuando hagáis vuestra compra. Eh, viene con un eh, manual de uso que nos lo facilita Arcea y que ya nos lo está indicando en el manual de uso que se han preocupado de ponerlo en español. Muy concreto, todo muy bien explicado. Señora, esta marca, esta empresa trabaja muy bien. Así que voy a ver qué os puedo explicar de ella. Fuera del manual que ya bastante bien hasta con un despiece para que sepáis la pieza en caso de algún tipo de, de accidente o de eh, sistema de garantía, vale, que tengáis que necesitáis pedir, viene incluido. Eh, estamos viendo que en el kit de accesorios, bueno, pues tenemos esta piececita que ya sabéis que es para quitar el manómetro. No es la primera vez que lo preguntáis. Un juego de junta interminable, vienen todas las juntas de la carabina, numerosas llaves de Allen y el pico de carga eh, Foster, pero con conexión con acabado europeo rápido. O sea, esto es muy bueno porque nos permite con cualquier bomba, con cualquier compresor, pues directamente llenarlo sin ningún tipo de preocupación. Bueno, pues esto lo vamos a retirar y vamos a hacer un, un paso rápido eh, por la carabina para explicaros mis eh, apreciaciones. Se trata de una carabina de un peso razonable. Este modelo ronda los 3 kilos. Pero nos lo vamos a garantizar, ya que va a pasar por nuestra fabulosa báscula. A ver qué, qué peso nos arroja. 3 ,170 kilos 170 kg. La carabina está cargada de aire. ¿vale? Entonces, una carabina que es, dentro de lo que cabe, ligera, ya que es una carabina que viene pues, con muy buenas prestaciones. Un cañón largo viene con un eh, moderador integrado de fábrica. Un depósito bastante eh, óptimo sobre 260 kg de capacidad muy importante, eh, la presión máxima, 250 bares de presión. Así que es una carabina que nos va a dar unas prestaciones muy, muy óptimas y que nos va a dar muy buena autonomía. En calibre 5.5, que es el que nosotros distribuimos, aproximadamente unos 50 disparos y en 4.5 algo más, ¿vale? Sobre los 60 disparos para que hagáis la idea. El moderador viene totalmente... Integrado y aparte, si nos sobra un poquito de tiempo, os voy a explicar alguna cosa de algún detalle mecánico. La carabina nos arroja un, unas dimensiones. No es, para mi gusto, está perfecta, no es excesivamente larga ni corta. Tiene unas dimensiones de 105 centímetros, entonces con lo cual nos está dando muy buena eh, impresión. Una carabina de verdad que, que para mi gusto, está perfecta. El tema de, del carril Picatini viene con un solo carril, eh, carril 22, o sea que te, obligatoriamente tenemos que montarle un Picatini. Muy bueno que viene equipada con punto y alza eh, de fibra óptica. Eh, viene como luminoso de alta visibilidad, porque la fibra óptica realmente la lleva en la parte delantera. Atrás solamente lleva dos puntitos marcados que hacen que tenga buena luminosidad, pero realmente la fibra óptica es del punto delantero. El polímero. Bueno, polímero yo lo veo un poco frío, ¿vale? Hay polímeros mejores, pero en el precio que tiene esta carabina, la verdad que creo que está bastante bien. O sea, el, la cogida le falta algún picadito más, ¿vale? Para mi gusto, pero creo que está razonable, buena cogida, buena ergonomía, el, la sensación de, de encare. Para mí es perfecta. La goma bastante bien ajustada, de buena calidad, acolchadita. Un detalle muy bueno que tiene, que es que en la carrillera regulable, le aflojamos este tornillo y de momento pasa a ganar altura. Fijaros. Luego lo apretaríamos y de esta manera tendríamos una carrillera regulable en altura. Lo bueno es que al tener miras abiertas podemos disparar con o sin visor. No es obligatorio comprar el visor. Bueno, pues fijaros qué detalle más bueno. El gatillo tiene una regulación ¿vale? con una llavecita pequeña y el carril picatini para, para algún tipo de elemento, eh, por ejemplo, láser, eh, linterna o bípode. Muy importante porque si queremos utilizar un bípode, pues la instalación es súper sencilla. Como estáis viendo, eh, viene con un puerto monotiro. El cerrojo es un poco extraño para lo que estamos acostumbrados, pero sí es cierto que es cómodo y suave. No cuesta prácticamente trabajo. Viene con un puerto monotiro. Esta carabina se sirve en España en 4,5 y 5,5. Nosotros, por la cantidad de carabinas que se vende, siempre mayor es mayor 5,5. Entonces las tenemos en stock en 5,5. 635 pone pues la caja que hay, pero en España no se han traído. No se van a distribuir de momento en ese calibre, por lo menos que yo sepa. El distribuidor, ya sabéis que es Arcea, viene sellado y la garantía es de Arcea. El puerto monotiro eh, lo tenemos por aquí. Viene con la muesca del, del fallo del cañón, ¿vale? Para que lo veáis. Y así no hay ningún tipo de error. El puerto monotiro no es metálico como en otros modelos, como puede ser el M25, y tampoco lleva imán. Lleva como una especie de gomita que lo que hace es que se frena cuando pasa por ahí. Entonces, hay cosas que parecen al M25, pero está claro que la M25 creo que tiene un puntito más de calidad, bajo mi punto de vista. Eh, por supuesto que esta carabina en el precio que tiene no se le puede pedir más. Es una carabina increíble, súper bien equipada y encima que lleva punto y alza, cosa que la M25 no trae de serie. O sea que para mí esta carabina el precio está más que justificado. De hecho yo le di una nota altísima. El sistema de carga, vemos que tiene al final del depósito eh, un, un agujero que simplemente es eh, darle, meterlo circularmente para mi punto de ver ya que la junta sufre menos ¿vale? y directamente la podemos conectar una bomba o, o compresor o incluso si tenéis algún tipo de botella, pues por supuesto, con su latiguillo lo que queráis y luego yo siempre desenrosco para que la junta sufra menos, así de sencillo luego le damos la vuelta al tapón y ya vemos el manómetro que lo tenemos aquí indicado, nos está indicando 200 bares de presión pero la carga máxima que tiene, estamos hablando de 250 según nos indica aquí la propia botella y esto, la verdad que tiene tantos tantos detalles que podríamos hacer un vídeo súper largo. Fijaros el sistema de seguro. Puesto el seguro, quitado, aquí aparecería en rojo un seguro sencillo, intuitivo, ¿vale? Lo tenemos aquí. Pero el seguro es totalmente manual. Tú lo quitas y tú lo pones, ¿vale? Voy a dispararla en vacío. Una carabina que, lógicamente, aquí suena, aunque tiene moderador, pero suena un poquito porque estamos en interior. Pero que la verdad que, que cumple el silenciador, el moderador cumple con creces eh, las características. Ya veis que es sencilla, es impactante, tiene un diseño innovador, único. Y la verdad que la carabina eh, merece la pena comprarla, por supuesto, por supuesto, además. Esta carabina la va a probar el tío Boyar, que por cierto ya se ha hecho con, con una. No sabemos de un modelo u otro, pero se va a quedar con una de las dos, dependiendo cómo la pruebe. Y bueno, una cosa muy interesante, aparte del monotiro, ya sabéis que es el cargador multidisparo. Este cargador es un cargador de inercia, que por cierto la parte eh, interior es metálica, un punto a favor. Voy a coger los balines, ya sabéis que yo os aconsejo los Jumbo Heavy y para mí es mi balín de cabecera y simplemente para cargarlo tendríais que pues, abrir la solapa, girarlo para darle la inercia, meter el primer balín. Pues por ejemplo se puede meter por detrás, pero siempre apuntando para adelante. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el freno, eh, ya que cuando esto lo cerremos tendremos visibilidad de los balines que van quedando. Así que es muy sencillo, muy intuitivo, no lo lleva transparente, pero sí es cierto que nos deja una ventanita para saber cuántos balines nos van quedando. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y señores, 10 balines en 5,5. En el modelo de 4,5 serían eh, 12, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Bueno, voy a, a encerrojar, voy a quitarle el puerto monotiro. Le voy a poner el suyo. Tened en cuenta que esta ventanita tiene que ir hacia nosotros, la ventanita hacia nosotros, y en la muesca, en la zona del cañón. Entonces, así encerrojamos y voy a pegar un disparo. Al... Por supuesto, voy a ponerme las gafas, porque la seguridad, ante todo, ya que voy a pegar un disparo muy cercano a una validez indestructible. Por cierto, las validez indestructible las tendremos a principios de noviembre. Menudo batacazo, ¿vale? Una carabina 24 julios, como normativa española, eh, tiene bastante fuerza y ya os digo que en precisiones hasta 50 metros se comporta de lujo. O sea que es una carabina para tenerla en cuenta y en el tono del low cost fue pues un término medio entre la M25 y la PR900. Por supuesto que es una carabina mucho mejor que la PR900 porque va más equipada. O sea que... Y por supuesto, el tamaño es más grande y una carabina más evolucionada. Una cosa muy interesante y que a mí me gusta mucho, voy a enseñar aquí el detalle, es que cuando cargamos la carabina tenemos un chivato que nos está indicando que la carabina esté cargada para que no tengamos dudas. Fijaros en la cámara, cómo sale de aquí un chivato. Aquí que se esconde debajo del cerrojo, cargamos el arma y fijaros cómo aquí tenemos un chivato rojo que nos indica que la carabina se ha quedado cargada. Fijaros que es tramachulo, ¿no? A mí me encanta este tipo de extra, me encanta y que sea encima una carabina de low cost. Me pongo otra vez la gafa y la disparo. Y bueno, aparte de eso, joder, como, como arrea, ¿no? Voy a quitar el cargador por si sigo disparando que no tenga ningún tipo de, de balín dentro. Y voy a dar un repaso, principalmente el tema de, de la válvula reguladora. Es un arma. Que viene con válvula reguladora, aproximadamente estará talada sobre unos 100 bares de presión, y eso es lo que nos va a dar una regularidad en el disparo. Por supuesto que la carabina, cuando la tengáis cargada, os va a dar una velocidad, y cuando la tengáis, conforme vaya bajando, pues también progresivamente va a ir bajando, pero no tanto como si, tuviera, como si no tuviera válvula reguladora. La válvula reguladora lo que hace es estabilizar mucho el disparo, pero lógicamente algo de bajada se nota, pero muy progresivamente y las diferencias apenas son imperceptibles, ¿vale? Lo digo porque la tengáis en cuenta que la válvula reguladora de estas carabinas, de estas carabinas pues tiene unas características básicas frente a unas carabinas de mil euros que tienen otro tipo de características, ¿vale? Que lo sepáis, aquí no se trata de engañar a nadie, se trata de venderle o aconsejarle el mejor producto posible y que cubra sus expectativas. A mí, un, un cliente que compra algo que luego se desilusiona, pues a mí no me sirve nada. Quiero que compren realmente lo que necesitan. Y si no pueden hacer el desembolso económico, que se esperen un poquito, ¿vale? Ese es mi consejo. Bueno, chicos, pues ¿qué os parece la carabina? Para mí, le doy una nota altísima. Me encanta la carabina. Eh, ya os digo que dentro del precio no se le puede pedir más y como creo que me sobra un poquito de tiempo voy a hacer una cosita, voy a ver si ya le hago algo del tema, os puedo enseñar. Vamos a quitarle lo que es la, la culata y a ver si podemos enseñaros algo dentro de mi humilde aportación. Ya sabéis que estos vídeos son en directo, no hay cortes, me la juego, puedo echar el vídeo a perder, pero bueno, no me importa. Porque estamos entre amigos. Tiene dos tornillitos. Este por aquí. Y luego tiene este de atrás. Este de aquí no se quita porque es el del seguro. Entonces, no tiene sentido que lo quitemos. Vale, simplemente esos dos. Una vez que lo tenemos, pues fijaros que es sencillo. Es solamente echar la culata para adelante. Esta carabina, nosotros no hemos tenido ningún problema porque eh, son carabinas que están recién entradas, y lo único que hemos hecho es probarlas, lógicamente. Pero sea cierto que siempre nos gusta pues, ver cómo va un poco de mecánica pues si hay que solucionar algún tipo de problema al cliente. Y una cosa muy importante, eh, consejo. Estas carabinas, eh, si le metéis un slug, ¿vale? Y la carabina está a 24 julio, como normativa española, por supuesto, pues un slug, se puede, si es muy grande, se puede quedar presionado en el cañón y que prácticamente salga sin potencia por la parte del cañón. Entonces, eh, eso va muy ajustado, lleva una especie de... de de, vamos, de conos, o sea, de circulares Muy ajustado Y si sale sin fuerza Se puede desviar y puede romper Lo que es el moderador Entonces eso es un problema de que luego nos puede chancletear Hay que meter en los balines acorde a la potencia Y al arma que estamos utilizando Y luego otra cosa muy importante Si cogemos la carabina, metemos un balín Porque tiene el cargador Echamos para atrás y para adelante Metemos un, un balín Pero por alguna circunstancia no nos ha llegado a enganchar Porque no hemos llegado a encerrojar, os voy a poner el ejemplo, ¿vale? Ahí, vamos a descargar. Tiro para atrás y para adelante, pero fijaros que no he llegado a encerrojar, he metido un balín. Tiro para atrás y para adelante, ahora sí me ha encerrojado, pero cuando he hecho para adelante, ya meto otro balín, señores. Va a disparar dos balines. Cuando nos pase eso y tengamos dudas, lo que hacemos es tirar para atrás y quitar el cargador, para introducir solamente uno y que no se metan dos. Si hemos metido dos balines, no lo va a escupir la carabina? Sí, pero ¿qué pasa? Que cuando pase por el cañón, cuando salga del cañón y pase por el moderador de ruido, uno se va a enfrentar a otro, se van a comprimir y puede que se dispersen. Y cuando se dispersan es cuando rompen la branquia del silenciador. Chicos, hay que tener cuidado con eso porque nos puede eh, perjudicar. Entonces, si luego vemos que hace como maraca, pues ya sabemos que hemos metido dos balines y es una cosa que os puede pasar, por supuesto. Eh, con un poquito de cuidado os pasará una vez, pero ya digo que que dos veces nos pasará. Entonces, cuando pase eso, pues voy a ver si puedo quitar el moderador. No creo que sea complicado. Me gusta enseñaros cosas y jugármelo sobre la marcha. Voy a ver, por ejemplo, aquí tiene dos pasadores. Voy a ver si soy capaz de, de hacerlo aquí. Vamos a ver. Un pasador. Dos pasadores. Bien, lo he quitado. Le damos la vuelta, retiramos los pasadores. Con el, unos alicatitos que tengamos. Fijaros que yo, la herramienta que tengo es herramienta humilde, que, que para hacer los vídeos quiero que lo tengáis muy claro, que no hace falta tener super herramienta. Mira, tiene una especie de triangulito de la bocacha, que la dejamos por aquí. Y cuidado que tiene una gomita. Tiene una gomita para que no haya chancleteo, para que no os escuche clan, 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 ¿vale? Para hacer un mejor ajuste. Y ahora viene, por pues, lo que he comentado, la especie de branquia que es lo que ejerce de silenciador. Voy a ver si lo puedo sacar. Fijaros. Fijaros, fijaros, fijaros. Fijaros cómo sale. Y mirad qué espacio más ajustado tiene para salir el balín. Con lo cual, mirad, si los dos balines se juntan, puede sufrir un daño. Esto sería sustituir esto, la pieza tiene que ser económica y llamar el... El distribuidor Arcea nos lo tiene que proporcionar. Lógicamente, si hay error nuestro, pues pagando el importe. Pero esto tiene que ser muy económico. Pero lo que intento trasladar con esto, pues que lo, lo podéis cambiar vosotros mismos. Fijaros que es sencillo, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, se nos ha trancado el cañón. Le hemos metido varios balines y se nos ha trancado el cañón. ¿Cómo podemos retirar el cañón? Oye, pues muy fácil. Fijaros, ya que tenemos el silenciador quitado, vamos a intentar quitar el cañón. Viene con una eh, rosca, ¿vale? Una rosquita que lo podéis hacer bien con un destornillador plano de mucha pala, ¿vale? O bien nosotros, eh, como ya lo sabíamos, hemos preparado un útil que nos sirve de la válvula reguladora de cometa. Este útil nos va a hacer retirar la rosca del silenciador y así poder quitar el, el cañón. Ojo en las cosas que nos metemos, ¿eh? O sea es que yo no tengo arreglo. Ya verás que, que me voy a quedar si, sin el vídeo porque esto... No puede salir bien. Esto tantas cosas y además una carabina que prácticamente desconocemos. Bueno, ya tenemos el silenciador quitado. Aquí estará la rosca. Fijaros, esta rosca, pues con un silenciador de pala ancha puede salir. Pero bueno, nosotros, como tenemos este útil, pues sale mejor aún. Quizás va a ser más difícil ponerla, pero bueno, nos vamos a arriesgar, ¿no? Y si me pasa algo, si no lo hago bien, pues me disculpáis y, y ya está. Vale, esto ya sabéis que hay en directo y, y hago lo que lo que buenamente sé. Fijaros cómo sale eh, lo que es el chasis que soporta el alza y también sale la funda del cañón. Bueno, pues lo vamos a retirar. Ya lo tenemos por aquí, retirado. Y, y ahora decimos, bueno, ¿cómo se quita el cañón? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a encerrojarlo un poquito para atrás, así. Y ahora el cañón, ¿cómo se quita? Pues muy fácil. Tenemos por aquí una llave que serán del número. Esto es número pequeño, número 2. Yo le hubiera puesto una llave un poquito más grande. De hecho, la M25, el soporte del cañón, lleva una llave un poquito más grande. Ojo, eso da seguridad y da mejor parte de apriete, pero bueno, y el fabricante mejor que nosotros lo sabrá. Pero yo hubiera preferido siempre un poquito de más grosor. Una cosa importante: mirad que viene con como con 2 milímetros sobresaliendo para que luego ajuste bien el cargador o el puerto monotiro, esta pieza, ¿vale? Fijaros aquí y fijaros aquí. Bueno, pues es importante que no lo dejéis atrás, sino que le deis esos dos milímetros que se necesitan. Bueno, ya lo tenemos aflojado. Pues mirad. Esto viene como un chaflán para que ajuste bien el moderador, que siempre va en la parte superior. Lo vamos a girar un poquito. A ver si me deja. Vamos a aflojar un poquito más. Disculpadme si se hace el vídeo un poquito largo, pero es que no tengo remedio. Yo me gusta meterme en estas cosas y explicaroslo, ¿vale? Mirad. Ya sacamos el cañón, chicos, tenemos el cañón de la carabina suelto por si acaso, oye, pues se nos ha metido algún balín o se nos ha atrancado por algún tipo de negligencia, oye, pues bueno, pues lo quitamos y lo desatrancamos, así mucho más fácil, o si queremos limpiarlo, cualquier cosa, fijaros que sencillo, ¿no? O en un futuro de muy lejano cambiar el cañón, pues ya lo tenéis en este vídeo. Bueno, ya veis que viene con una especie de juntita. Por cierto, las juntitas vienen bastante engrasadas. No le voy a echar vaselina para montarlo. Ya veis qué facilón que es. Y en la parte superior viene con la muesca para que los tornillos queden perfectamente fijados y no se mueva el cañón y luego tengamos problemas de desincronización del arma. Qué fácil que es, ¿no? Oye, pues <laughs> creo que que más fácil imposible. Por cierto, vamos a darle una vuelta de rosca más. Voy a quitarle la parte superior donde va el cerrojo, venga, esto solamente por si os explico: si os, si os algún balín se os mete dentro, se os atranca algún balín en el cerrojo, cosas de ese tipo, oye, pues mirad, qué fácil desarmar, quitamos con una llave de tres esta piececita, ¿vale? estos dos tornillitos. Yo estoy desarmando muchas cosas y luego verás tú para montarlo, se me va a ir el vídeo a mucho tiempo pero bueno me disculpáis vale lo digo cho. esto entre amigos aquí vemos que tiene un pasador vale no tiene tornillo tiene un pasador muy fácil vamos a presionarlo con un, una llave un poquito más pequeña ¡Ah! voilà este no era pasador bueno este es el pasador he quitado el pasador del muelle vale del muelle del martillo no hace falta vale este lo vamos a volver a poner disculparme porque este no estaba en el pan me he equivocado de pasado porque hay uno más arriba y otro más abajo. Así que voy a intentar centrarlo. Y... Ahí está. Bueno, no hemos, salido, hemos derrapado un poco en la curva, pero no pasa nada. Seguimos con el reto. Ya sabéis cómo se le cambia el muelle. Si necesitáis cambiarle el muelle, ¿vale? Estirarlo un poquito, vamos, siempre va a dar dentro de la normativa, ¿vale? Por mucho que le tire el muelle, no va a dar mucho más. Podéis subir un poquito, pero siempre dentro de, de cómo está homologada la carabina. Bueno, ya se han quitado los dos tornillitos. De aquí, vamos a quitar el pasador que hemos mencionado, que era este, no era el otro. Pero bueno, ya también, ya más cosas no se os pueden enseñar de la carabina. Quitamos el pasador, ¿vale? Lo tenemos aquí. Y fijaros qué fácil. Ya tenemos... El acceso a la mecánica por completo, chicos, por completo. ¿Qué ha costado? Nada, si es que es súper fácil. Perder el arma, el, <laughs> el miedo al arma de PCP, que es súper fácil, ya os digo, pero siempre ha volado. Si tenéis alguna duda, oye, pues miráis el vídeo y será mucho más sencillo. Fijaros, este es el puerto de transferencia que comunica el depósito con el cañón. Llevo una junta, vamos a poner la junta bien asentada, ¿veis? Ya lo tenemos por aquí. Y ya vemos aquí el cerrojo, cómo va para atrás y para adelante. Muy sencillo. Bueno, pues vamos a volver a colocar el puerto de referencia en su sitio. Ponemos el pasador. Oye, me lo estoy pasando genial, porque esto, la verdad es que como veis, con moto y sin casco, es muy arregado, pero la verdad es que me encanta. Vamos a ponerle los dos tornillos y volvemos a cerrar. Mirad qué fácil. ...no tiene ningún tipo de... ...una carabina la verdad que agradecida de desarmar... ...y además la desarma... ...y se nota que todo se queda en su sitio... ...todo ajusta... ...cuando veis un arma de PCP... ...que desarmáis algo... ...y os cuesta trabajo que entre... ...volver a montarlo otra vez... ...porque posiblemente no esté bien... ...¿vale?... ...ya está aquí... ...ya está perfecto... ...y... ...vamos a montar el cañón... ...mirad que... ...este es por donde va el puerto de transferencia... ...esto es la parte de abajo... ...y aparte de arriba... ...donde tenemos las muecas de la tornillería... ...hacemos como hemos dicho... Ahí, y fijaros que tiene que asomar solamente 2 milímetros, no más. Y aparte, la tornillería nos pondrá el cañón alineado en su sitio, ni más ni menos. Muy fácil, muy sencillo. Y veréis cómo, cómo se ajusta el cañón en su sitio con la llave de 2. Oye, bien por aquí, bien por aquí. Por cierto, <laughs> el oso yo y Bubu, ¿qué os parece? Yo me encantaban de, de pequeño, por tanto intento intento revivir las cosas que me gustan y que me hacen feliz. Ni más ni menos. Espero que a vosotros también. Ya habéis visto que el cañón está en su sitio. Oye, pues genial. Vamos a poner otra vez el, la funda del cañón y, y el soporte del alza, ¿vale? Que une el depósito del cañón, que hace hace de puente con el depósito y el cañón, que le da mucha fortaleza, ¿vale? Ya está la funda puesta. ¿Y qué necesitamos más? ¿Qué pues que vamos a necesitar, pues el madurador de ruido <laughs> ni más ni menos oye aquí viene, aquí viene donde donde el tío Juan se la juega, ¿ya está todo derecho? oye pues sí está derecho y ahora ¿cómo le ponemos? esto va siempre en la parte trasera ¿cómo le ponemos la rosca? pues eso va a ser eso va a ser un puntazo, mira voy a intentarlo así la rosca así y voy a ver si soy capaz, si no soy capaz me disculpáis pero esto, vamos a ver, así para arriba no se me caerá. Vale. Esto por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver, tengo la boca seca. <laughs> Parece que ha cogido. Y le metemos un buen meneo, chicos. Un buen meneo que se quede el cañón. Vale, la ha cogido. Voy a revisar que esté centrado. Derecho, oye, más derecho que una vela. Sí, señor. Esta operación ha sido un éxito. Cerramos. Perfecto, perfecto, perfecto. Y. ¡guau! Wow, se ha quedado puturru de foie, ni más ni menos. Volvemos a poner el, los conos. Siempre la parte, esta parte hacia adelante y la parte que tiene la muesca hacia atrás ponemos los conos ponemos la junta esta que no sé qué sentido tiene pero que es una junta redonda pero que la han convertido en triangular será para que no suene para que no chanclete la vamos a poner aquí no es fácil pero tampoco es difícil vamos a ver si no no si la juntita esta ahí está amorfa porque es una juntita amorfa bien ya tenemos esto por aquí y ahora Dos pasadores, el pequeño arriba y el grande abajo. ¿Cuadradará esto? Pues ojalá que cuadre, porque si no, después de tantos minutos de vídeo. Bien, 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 bien. Esto va cuadrando, señores. Esto va cuadrando. Cuando una cosa está bien hecha, se queda todo perfecto. ¿Qué nos falta aquí? Decidme qué nos falta aquí. Bueno, pues montar la culata, ¿no? Esto a la parte final. Cogemos, vamos a montar la culata. Y nos falta el último toque, el último toque ya va a ser increíble. Ajustamos la culata, cogemos la, la llave de Allen del número 3 y cerramos. Disculpadme que no mire mucho a la cámara, pero es que como, como pierda ojo, se me pierde un tornillo, un pasador y ya lo que me faltaba. Así que ya os digo que los vídeos son del tirón, ¿veis? Intento no, no cortar porque es imposible. Se lo intento dar a, a la editora, por cierto, Jessie, un fuerte abrazo desde aquí que eres maravillosa y se lo intento dar a la editora para que la haga lo mejor posible. Hoy el vídeo está grabado en mi hora de comer, chicos. Es la única manera de hacerlo a deshora para poder atenderos. Oye, vamos a probar esto. Te dispare. Perfecto. Eh, voy a ponerle puerto monotiro. Para que caje. Perfecto. Se ha quedado el cañón totalmente centrado y alineado. Y me queda una última cosa que creo que es muy importante. El cambio de cerrojo de lado. Sí, sí, se puede cambiar. Y lo, para los zurdos, estáis de enhorabuena. Porque la verdad es que este tipo de cosas se agradece muchísimo. Fijaros qué sencillo es. Cogemos una llave de tres. Vamos a ver si me deja y no metemos la pata ahora a la última hora. Una llave de tres. Aflojamos. ¿Vale? Aflojamos, aflojamos, aflojamos. ¿Vale? Creo que, creo que ya está. Una llave de tres. Un poquito de de aflojar y ahora quitamos el cerrojo de la derecha lo ponemos a la izquierda con una especie de muecas que tiene ahí está eso es y ahora voy a apretarlo se aprieta y se queda en el sitio ¿Vale? Porque la muesca está plana y te dice dónde tiene que estar, ni más ni menos. Así que, chicos, hemos convertido una carabina diestra a una carabina de zurdo en un santiamén. Mirad, chicos. Qué suavidad, qué espectáculo, qué alegría, ¿no? Qué alegría de carabina. A mí me alegra la vida este tipo de cosas, me encantan, me gustan, me gusta cuando son las cosas fáciles, me gusta cuando las cosas se, se desarman y se montan sencillas, sin problemas. Pocas cosas se le puede. pocos fallos se le puede encontrar a esta carabina, ¿no? Además con lo económicas que son. Y encima con un cerojo para zurdo culata ambidiestra. Chicos, creo que si os gusta este tipo de armas, este es de enhorabuena, os la aconsejo. La vamos a tener durante tiempo. Las ofertas están disponibles en carabinadvisores.com, ¿Dónde mejor que en vuestra casa podéis comprar. Ya sabéis, garantía premium gratuita de dos años. Atención al cliente. Muy importante, por favor, de 9 de la mañana a 13:30 para llamadas y el resto del día me mandáis WhatsApp y os atendemos cuando podemos. Un poquito de paciencia, por favor. Estamos, gracias a todos, estamos un poquito saturados, pero gracias de verdad de corazón por darnos trabajo y por confiar en nosotros. Carabineros, Solamente os puedo decir que esta carabina la va a probar John Electroboya. ¿Quién mejor tirador que él, no? Pues él la va a probar junto con su hermana, la Bulpu. Y desde aquí, todo mi agradecimiento. Muchísimas gracias por las numerosas visitas que nos dais. Muchísimas gracias por suscribiros, por la confianza, por todos los que me llamáis y me decís Oye Juan, sigo tu vídeo, me llenáis el corazón de alegría. ¿Qué más puedo pedir? Muchísimas gracias a todos, hermanos.